Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este nuevo día de nuestra preparación para la consagración a San José, se nos propone reflexionar sobre la letanía que lo invoca como jefe de la Sagrada Familia. Dice San Pedro Julián Aymar que Jesús y María no solamente doblegaron sus voluntades ante la de José por ser la cabeza de la Sagrada Familia, sino que además le entregaron amorosamente sus corazones. Ante este misterio podemos considerar, por una parte, el hecho de que Dios estableció la familia y designó a los padres como cabezas de sus familias. En este singular matrimonio de María y José, Dios quiso que también resplandeciera este importante elemento de la vida familiar. El Evangelio testifica en diversos pasajes esta autoridad del Santo Patriarca. Así, por ejemplo, cuando el ángel le manda imponer el nombre de Jesús al niño, o cuando le avisa a él para que huya y luego regrese a Egipto, y finalmente a él se refiere de modo especial el testimonio del Evangelio cuando dice y les estaba sujeto. Por otra parte, podemos considerar también las actitudes de San José, que fueron también de sujeción a la voluntad de Dios ante la misión que había recibido y de un total abandono en él. Dice el padre espiritual de nuestra familia religiosa, San Juan Pablo II, que San José no dudó en encomendarse él mismo y su familia a Dios, y en virtud de este abandono pudo cumplir a fondo con su misión que había recibido de Dios respecto de María y de su Hijo. Y podemos constatar con cuánta solicitud lo hizo, con cuánta entrega, con cuánta generosidad, con cuánta humildad. Afirma también el padre Calloway que su ejemplo paternal muestra cómo la fortaleza, la autoridad, el liderazgo están puestos al servicio de los demás. Así, la Sagrada Familia de Nazaret se vuelve en el modelo a imitar para todas las familias cristianas. En ella encontramos las virtudes que hacen a la felicidad del hogar, cuáles son el amor mutuo, la laboriosidad, la docilidad, la paciencia y sobre todo el santo temor de Dios. Dice también el Papa Magno que la familia recibe la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor, como reflejo vivo y participación real del amor de Dios por la humanidad y del amor de Cristo Señor por la Iglesia, su esposa. Es en la Sagrada Familia, esa primitiva iglesia doméstica, donde deben aprender a mirarse todas las familias cristianas. En efecto, por un singular designio de Dios, en ella quiso vivir escondido por largos años el Hijo de Dios. Y para poder cumplir mejor esta misión encomendada a las familias, es muy conveniente hacer que San José sea la cabeza espiritual de nuestras familias. Y un especial ejemplo de esto nos lo ha dado Santa Teresa de Jesús, para quien los monasterios que iba fundando eran casas del Señor San José, y por este motivo la mayoría de ellos fueron puestos bajo su patrocinio. Y ella misma decía: ¿cómo querría yo que todos fueran devotos de este glorioso santo, por la gran experiencia que tengo de los beneficios alcanzados de Dios? Finalmente podemos considerar, siguiendo a San Pedro Julián Aymar, que Belén y Nazaret fueron los primeros conventos y que Jesús, María y José eran el prototipo de la primera orden religiosa consagrada a la gloria de Dios. De así que también nosotros como consagrados estamos llamados a mirar e imitar todas las virtudes de la Sagrada Familia y recibimos particularmente la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor de Dios. De hecho, tenemos en nuestras constituciones que en nombre de Cristo queremos formar una familia religiosa en la que sus miembros estén dispuestos a vivir con toda radicalidad las exigencias de la Encarnación y de la Cruz, del Sermón de la Montaña y de la Última Cena, donde se experimente la paternidad del Padre, la hermandad del Hijo y la inhabitación del Espíritu Santo, amándonos de tal modo los unos a los otros, por ser hijos del mismo Padre, hermanos del mismo Hijo y templos del mismo Espíritu Santo,
que formemos un solo corazón y una sola alma. Nos alcance esta gracia el jefe de la Sagrada Familia y nuestro particular patrono San José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.